empezamos nuevo vlog. Esta vez es un poco diferente después de esta semana intensa de vídeos, todo tema Black Friday y demás. Hoy, como os comenté en el vídeo pasado, voy a hacer un vlog, pero solo del día de hoy, hoy es viernes, más bien enfocado a cómo sobrevivir a un bebé de 15 meses. He estado haciendo ejercicio para empezar bien el día y se ha puesto a llorar, se ha despertado, así que le he pasado a la cama de Nathan. Llevamos dos o tres días que se me despierta a las 7 o así y como tarda más en dormirse, la llevo a la cama con Nathan y dura más. Entonces, bueno, pues ya se ha despertado, pero la lleva a la cama, se habrá vuelto a dormir porque no les oigo. ¿Qué hago yo por las mañanas? Ejercicio, me voy a hacer un café y me voy a poner a editar. Este es mi rato de editar, que tengo varias cosas que hacer. Y pues nada, eso, que empiece este día, a ver, más o menos va a ser un día de rutina y a ver cómo surge. Me voy a poner la sudadera y empezamos. Por cierto, antes de que se me olvide, tengo que contaros varias cosas. Y es que esta semana, que no he grabado durante toda la semana, han sucedido cosas súper importantes. Lo primero y la que más, Chloe ha empezado a andar. Llevamos dos días. Hoy sería el tercero, que se ha soltado el dedito y vaya recorriendo toda la casa. Os lo he dejado por Instagram algún vídeo, porque es que va... Luego está practicando, va pasillo arriba, pasillo abajo, ella sola dando vueltas. Pi, 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 pi. Digo, ¿será que practica? Anda súper bien, pero porque con la mano andaba muy bien, solo que cogió miedo y ella necesitaba ahí como agarrada algo. Entonces, bueno, ha empezado a andar. Hemos empezado esta semana la piscina que fuimos el otro día, tiene un día a la semana nada más, y se quedó anonadada, pero con los niños. O sea, ella estaba en el agua así, solo movía los ojos, no hacía ningún gesto, o sea, un caso. Y bueno, ese no sé qué más, que luego os iré contando. Lo más importante es que Chloe ha empezado a andar. Las 10 de la mañana, he terminado de hacer lo que tenía que terminar y estoy oyendo a dos personitas por aquí. Vienen a ver a los mastines. ¡Hola! ¡Ey, ey! Vosotros debajo de la cama, a ver si conseguimos ya un canapé, porque os subís muy fácilmente. Tú también te subes fácilmente. ¿Has dormido con papá? Es Tulum. Está Tulum. Oye, te está creciendo el pelo. Te levantas con unos pelos un poco revueltos. Bebé, mira qué pelos tiene. ¿Qué te ha pasado en la coronilla? Chloe. Chloe. Chloe, hazme caso y deja de mirar a los perros, por favor. Chloe. Hola, ¿eh? ¿Tienes a la tortuga ahí? Sí, ahí está. Muy bien. No se ha ido esta noche a tortuga, ¿no? No, se ha quedado en su sitio. Vaya. ¿Tú te has visto? ¿Te tienes que peinar, oye, Chloe? ¿Me has ayudado a hacer muchas cosas? ¿Usted se ha visto? ¿Sí? ¿Usted se ha visto? Lo primero, vamos a quitar ese pañal y ese pijama para que puedas andar y practicar hoy mucho. ¿Eh? Qué despoblada se ve esta pared, por favor. Hay que poner... Sí, es horrible, papá. Papá ya se ha ido. Estos vienen a saludar allá donde esté. Allá vaya. ¿Te vas? Pero te voy a quitar el pañal, ¿eh? Uy. Uy, un despertador se ha encontrado. Uy. Uy. ¿Vas a ver a papá? Hay que quitar el pañal, ponte de pie, ponte de pie. Sí, ya sabes. Deja las rodillitas, ponte de pie. Pero no te resbales con el pijama, ¿eh? Muy bien. Hala. Ah, se va a dar a Tulum. Tulumcito. ¡Tulum, no queremos besos! Hala, el primero del día. Es que Tulum... Mía no da nunca besos, pero a Tulum le encanta. Bueno, ahora vamos a empezar con la rutina de mañana. No sabéis cómo la encantan, yo sigo con mis... No sé qué pelos llevo. He conseguido editar lo que tenía que editar. A lo que voy. Que no sabéis lo que la encanta recibir órdenes. O sea, la encanta que la digas. Lleva esto a tal sitio. Haz esto. Lleva el pañal a la basura. Lleva esto a papá. Saca la cama a los perros. Lo vais a ir viendo a lo largo del día de hoy. La encanta que la mandes como lo que tiene que hacer. Se siente realizada. Y ya me ayuda a sacar las lavadoras. Bueno, hay que hacer un montón de cosas de casa. Así que vais a ver todo esto. Venga. Dáselo a papá, por favor. Papá. Ok.
los dos, que aquí cómo pasamos. ¿Cómo pasamos con un perro en medio? Vamos al paseillo rápido. ¡Vamos, Tulón! ¡Venga! Mientras Natán y la criatura terminan de desayunar. ¿Cómo están las puntitas de las montañas? Que esta semana ha nevado un poquito, aunque se está derritiendo entre ayer y hoy. Paseo hecho, el recibimiento. ¡Ay! ¿No están hoy? ¿Por qué no me han abierto? Siempre me están aquí. No lo entiendo. Siempre nos esperan en la puerta del ascensor. Hola. ¿Por qué no me habéis esperado fuera hoy? Toma. Ya sé que quieres esto. Ahora, venga. Cógelo bien. Porque hemos tenido que estar cansados. Estamos por percances. ¿Quién ha hecho caca? No, que sí. se nos había caído el exprimidor de cajas. No. Y lo está robando y... Venga, sí, hay que ponerse la mía. Venga, entra tú, pimpollo. Ahora va a estar un ratito con la correa, paseando al Tulum. Ahora le ato al Tulum otro poco. Ahora a Tulum, sí, a Mía la dejamos tranquila, que no la hace demasiada gracia. Y a Tulum, que le da un poco más igual, le toca ser hada madrina. A ver, venga, chicos, pasearle un poquito, Chloe. Pero un poquito, que ya lo hemos sacado. Dice guapo a Tulum, tiene una oreja. Sí. Pobre Tulum, qué paciencia. Ven, Tulum, ven. Ven, mi amor, ven. Venga. Ahora, 5 minutos y se la quitamos, Sí, solo 5 minutos. Vale. Pobre Tulum, la otra tan feliz. ¿Y cómo anda mi niña ya? ¿Cómo anda? ¿Me ayudas, bebé? ¿Vienes a ayudarme aquí? Esto, sí. Gracias. A ver, vamos a ir por orden y concierto. A ver, dame más cosas. Sí. ¿Más? Gracias. Espera. Espera. Ah, que no llegas. Espera. Así. Venga, así, más fácil. ¿Me das más cosas? Ah, vale, pero es que no llegas. Toma, dáselo a mamá esto. A ver. Madre mía, la ropa que quiero lavar. Dáselo a mamá. ¿Cuál me das? Dame. Dame, mamá. Venga, rápido. Gracias. 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 Más. Aquí más. Venga, mira, aquí más. Hay muchos. Hala, ya está. Aquí ya no hay más. Esto está. Dale a mamá. Venga, dame. Gracias. ¿Me das más? ¿Ya te has cansado? Uy, esta ayudante se va. Está el mapache ahí. Uy. Hola, señor mapache. ¿Cómo estás? Un besito. ¿Y a mamá? Vas a tirar todo. Le hemos dicho que a vestir mejor. ¿No crees, bebé? Que nos vamos al parque con el sol. Ahora vamos a tardar más en irnos. No quieres ir al parque, bebé. ¿Estos? No,
se chupan los zapatos. No, esto es caca, mira, está sucio. Se ha manchado. Sí, no se come. Uaj, caca. Luego jugamos. Vente, ven, dame. Deja aquí el mapache. Bueno, pues coge el mapache. Venga, sube. Venga. A ver, que te cambiamos el body. Ven. ¿Y este espejo qué le ha pasado? No, hay que limpiar el espejo. Todas las manitas. Pipi, pipi. Pi. El tiburón. Está durmiendo. Luego duerme. Te quiero el pichón. A ver, ¿te pongo el pantalón nuevo? Mira, tiene flores. ¡Hola, qué bonitas! ¡Flores! ¡Wow! Pues de pie. Y te pongo sudadera, ¿vale? Esta. Esta ya. Para darle un lavado. ¡No me muerdas! ¿Dónde está el mapache? ¿Dónde está? ¿Dónde se lo has dejado? Ya está, Gloria guapa. Pa. A ver, espera, espérame. A ver, qué guapa. ¡No te peinas! No hay que peinarse. Mira, está aquí el mapache. A peinar. Faltan los calcetines. A ver. ¿Colonia? Uy, hemos manchado el cristal. A ver, a poner. ¡Oye! A poner. Toma, peinar. Peínate. Ese no me gusta. Toma, este mejor. Este. Este a peinar. A peinar, Chloe. Ponte guapa. A ver. ¿Cómo se peina, Chloe? Uy, qué nido. ¿Por qué tiene nudos? Uy, estos pelos. A ver, peínate tú. A ver tú qué guapa. Muy bien. ¿A mamá? Oh, muy bien. ¿Un poquito más? ¿Este? A ver, peínate. ¿A mamá? ¿Sí? ¿Y a ver, Chloe? Oh, ¡qué guapa! ¡Uy, el oso! ¡Hala, vamos! ¿Ya está? Ay, que se va a peinar más. ¿Sabe cómo peinas a mamá? ¡Ay, qué bien! ¡Oh, gracias! ¡Ay, ay! Muchas gracias, mi amor. Hola. ¿Ya está? A guardar. Ya está. ¡Bravo, Chloe! Ahora, a toca mamá. Venga. Sube. Venga. Así que puedes. ¿Me ayudas? No, ese a la boca no. Que te caes. Vuelve para atrás. Este a mamá. A ver. Ponte tú. Muy bien, a ver qué guapa tú. A ver, a ver. Muy qué bien. A ver tú, hazlo tú. Ponte así un poquito. A ver, así. No, en la boca no, aquí. Así. No. A ver, así. Gracias. Ahora, ¿cuál se pone mamá? ¿Este? ¿Ahora este? ¿Qué tú así, mira? Muy bien. Ya, mamá. ¿Dónde están los pajaritos? ¿No lo tires? ¿Dónde están los pajaritos? Ahora este, Chloe. Ahora este. A ver. ¡Ay, qué guapa, Chloe! ¡Qué guapa ella! ¡Muy bien! ¡Qué guapa, Chloe! ¡Qué guapa! ¡Lo haces genial! ¿Me ayudas a guardar o te vas? Yo no me voy. Yo voy a guardar primero. Cuidado el espejo. Chloe, no, no me tientes. Así. ¡Pupa! Esto, pupa. Y luego, ¡ay, ay, 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 ay! Este, sí, pupa. Ven, vamos a guardar, ayúdame. Vente. Venga, guardar. Guardar. Venga, aquí dentro. A guardar. Ando bien, anda, ando bien.
ya está todo, ya está. Adiós, ya, hasta mañana, adiós. A cerrar. Chloe. Ah, que te faltaba eso, claro. No te hemos puesto yo esponjita. Muy bien, ya estás muy guapa. Hala, ya está. Ya estamos guapas. Vamos a ponernos los zapatos. Venga. A ver, papá. Llámale. Dile adiós, papá. Adiós, bebé. Me voy al parque. ¿Te vas al parque, bebé? Adiós, papá. ¿Le das un besito, papá? ¿Un beso? Dale un besito. ¿Te vas a pasar muy bien? Un besito. Otro poco de beso. No lo hemos visto. Bien. Ahora dile adiós, papá. Papá. Adiós, trabaja mucho. Nos vamos al parque. Adiós, señor. Adiós, papá, chao. Mira qué guapa vaya. Vamos, ala. Los pantalones a los raperos. Va rapera porque no quedan grandes. Pero así nos duran mucho. Adiós, papá. No me da tiempo a la lavadora porque quedan 14 minutos. Y son las 12 y cuarto, entonces hay que volver corriendo. Vamos a aparcar un poco porque esta semestra sí está entre la 1 y 1:30. Así que voy a ir recorriendo la casa, ¿vale? Una gracia. La lavadora, no, la lavadora que la tengo anotada. ¿Puedes tender la lavadora ahora en cuanto termine? Sí. Es que no me da tiempo. Sí. Si quieres, mete el tendedero y la tiendes aquí dentro, aquí con el radiador. Te mando un WhatsApp por si se te olvida. Bebé, vamos. Venga, que nos vamos. Lista. Vamos a ir al carro, ¿vale? Que hay mucha cuesta. Hago un inciso en el vídeo para avisaros, ahora que estoy jugando con Chloe, que Love Every tiene descuentos, rara vez tiene descuentos, y ahora hasta el martes 28 de noviembre, o sea, tenéis que aprovechar estos dos días, tienen hasta 30 euros de descuento con el código FAN30, os lo dejo por aquí y también abajo en la descripción os dejo el link con mi enlace para que podáis acceder a ello. Para quien no lo conozca, ya os lo he enseñado otras veces, a Chloe la flipan estos juguetes. Son kits de juegos adaptados a cada etapa del desarrollo del bebé. Se trata de una suscripción en la cual te puedes dar de baja cuando quieras y cada 2 o 3 meses te llega una caja con los juguetes adaptados a cada edad de tu bebé. Y la verdad es que es fascinante, o sea, mirad. Chloe, ¿quieres venir a jugar? Bueno, aquí he puesto un poco para que veáis pupurri de varios meses. Ahora nosotros en los 15 meses estamos con esta rampa con bolitas. ¿Dónde has tirado la bolita? Que tiene distintas puertas, ella la saca. Toma, ¿pones la bolita en su sitio? Ponla en su sitio, mi amor. ¿No quieres? Ponla, a ver cómo la lanza Chloe. O ahí, y está el cuento. Vienen cuentos, vienen juguetes súper chulos. Estos también te gustan mucho, puedes darle si quieres. Vienen a veces peluches para dar de comer zanahorias a los conejitos, aquí una caja de pañuelos. ¿Y dónde está el conejito? ¿Le das de comer una zanahoria al conejito? Tiene hambre el conejito. ¿Le das de comer? Son, ya os digo, juguetes evolutivos completamente adaptados a cada etapa del desarrollo, que vayan moviendo formas, viendo distintas compuertas, distintos juguetes. Por aquí, distintos puzzles. Bueno, la verdad que está muy guay para juguetes que no se aburran. Ahora no me está haciendo caso. Y lo dicho, ya os he hablado otras veces de ellos. Chloe, mira, el conejito está aquí. No sé si qué estás buscando, pero aquí están los conejitos. ¿Le das de comer una zanahoria? Ah. Ahí están las zanahorias. Dale de comer, tiene hambre. ¡Niom, niom, 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 niom! Quiere comer. ¿Te lo vas a comer tú? Vale, le doy yo de comer. A ver, le ponemos aquí. Y mira, una zanahoria para el conejito. ¡Niom, niom, niom! Ya os digo, está muy guay. Podéis echar un vistazo a cada plan de juego adaptado a cada edad. Los diferentes meses, cómo van evolucionando. Y la verdad que están muy, muy chulos. Este, por ejemplo, la encantaba. Ahora ya es muy simple para ella. Pero la rueda hasta la encanta. Eso es en verdad para meter pelotas. Pero ella ya maneja que de un lado a otro puede ir escondiéndolo. ¿Y este, Chloe? ¿Te gusta, eh? No, suelen tener código de descuento y esta vez lo tienen hasta el martes. Así que en la descripción a quien le interese, además ahora puede ser muy guay. Como regalo de Navidad ya llegan varios juguetes y todos a la vez y no os complicáis más la cabeza. Y sabéis que están adaptados justo a su etapa del desarrollo. Así que nada, aquí os dejo mi aportación. Ya estamos en el parque. Madre mía, está todo lleno de hojas del vendaval de estos días. Normalmente está impoluto el césped. Hay muchas hojas. ¿Cómo conduces? ¡Ah! ¡Brum, brum, brum! Suena hoy, suena. Qué bien al solito hace.
Buenísimo, yo me he quitado la chaqueta porque es que cuesta para arriba, cuesta para abajo. Es horrible llegar hasta aquí, pero hace increíble el sol. O sea, no me esperaba que después de estos días de frío que hemos tenido ya, volviese a hacer calor. Chloe, ¿la dices adiós a la paloma? Está persiguiendo palomas. Ven, que está aquí. Dile adiós. ¿Nos vamos ya? ¡Qué bien en el parque tú solita! No me lo puedo creer. Está comiendo. ¡Nim, nim, nim, nim! Está comiendo con el pico. ¡Epa! ¿Tienes mucho sueño ya? ¿Te quieres quedar aquí sentada? ¿Estás cansado? Te has quedado relajada, hace buenísimo el sol. Me he quedado aquí toda la mañana. O sea, me echaría con, ahí en un banco y que se echase la siesta al sol. Pero es que tengo que trabajar y hacer la comida. Creo que nos hemos encontrado subiendo a casa. ¿Qué es? ¿Qué es? Las vacas. Está flipando. ¿Han traído vacas hoy aquí? ¿Han traído vacas? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace la vaca? No está haciendo nada, claro. Está aquí mismo. Ahí hay otra. Con un montón de terneritos. ¿Son vacas mamás? ¡Guau! Hay muchas. Porque es como la 1:30. Ahora con suerte se echa, no llega a 2 horas de siesta. 1:30 larga con suerte. Si no, será 1 hora. Entonces lo que hago yo ahora en este rato, Natán se ha ido al gimnasio. Natán se va al gimnasio como a la 1:10 y llega a las 2:30. Entre que va bien, se ducha tal y cual, llega sobre las 3 menos algo. Así que justo, normalmente entra Natán por la puerta sin hacer un mínimo ruido y Chloe se despierta. Así que tienen la sintonía cogida. Entonces, a lo que lo voy a hacer yo corriendo hoy para no complicarme, porque me tengo que poner a editar vídeos y demás historias, contestar emails y bla bla bla. Lo que voy a hacer, no tenemos aceite, pues nada, sin aceite, un cocido rápido que lo he dejado esta mañana por aquí descongelando. Así dejo la olla lista y ya está. No tengo que estar pensando en absolutamente nada más. Así que esto, hay penas en aceite. Bueno, con la grasilla de la carne se hará. Ya están estos ladrando. Si se ponen a ladrar ahora a mí y Tulum, ¿qué estoy haciendo? Este fuego no es. Si se ponen a ladrar, les tengo que meter corriendo porque la van a despertar. Así que me da que les tengo que meter. Se han puesto a ladrar. No está descongelado mucho, pero bueno. Como va toda la olla, si alguien va a comer hoy carne. Está congelado. Pues pensaba que venía unos carnes en este preparado. Echamos los garbanzos. Y sería aceite y sal, pero no tenemos aceite. Luego tenemos que bajar a España por paquetes, a España, a la SEU. Entonces ya iremos al Mercadona a hacer compra. No voy a hacer más que yo jamás. Y ya compramos aceite. Y ya está, esto listo, ahora casi 1 hora o así, y luego cuando queden 10 minutos he hecho unas judías verdes, zanahoria, la carne esa, y creo que ya porque no tengo más comida, o sea, más verduras. Calabaza puedo echar, bueno, luego veo. Voy a taparlo, y comida hecha, cuando tengo que editar, o si tengo un tiempo, hago algo más elaborado, pero cuando tengo que editar o cosas así, hago no ya sé, o que se haga solo o súper rápido. Listo, me voy a poner a trabajar. ¿Quién está por aquí? Estoy oyendo una niña. ¡Ah! ¡Hola! Ah, mi mapache. ¿Cómo no? ¡Ay! ¡Ah! Oye, ¿sabes quién ha venido? ¿Chloe, sabes quién ha venido? ¡Ha venido papá! ¡Ah! ¿Cómo se abraza sus peluches? ¡Ay! ¿Y está Mía? ¿Y Tulum? ¡Ah! ¡Mía, Tulum! ¿Y su lagrimilla?
¡Mira! ¡Están todos! ¡Y papá! Papá ya ha venido de ponerse fuerte. ¿Quieres comer? ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Hay que cambiarle el pañal, creo. Voy a ver la comida que está ya lista. Me ha dado tiempo a hacer un poco y menos, pero bueno. Ay, me he quedado helada, me he puesto un jersey. Eso ya tenemos cocido, faltan solo las judías verdes que salgan. ¡Ay, no están! Espérate. ¿Qué he metido? Este de ayer mismo. He metido las judías verdes y me ha olvidado la bola de carne de antes. Bueno, vamos a comer. Porfa, ayúdame, Chloe. Chloe, ayúdame. Ven, vamos, ven. Ven, ¿me ayudas? Ay, mapache, sí. Ven, ayuda a mamá. Ven, ven. Ayúdame. Toma, Chloe, toma. Vamos. Venga, ven. Ayúdame. Ven, ponte de pie. De pie. Oye, chicos. Podéis iros fuera. Toma, lo pones ahí, dáselo a papá. Te lo das a papá y tú me ayudas. Gracias. Oye, muchas gracias. Hasta ahora lo ponemos aquí, aquí. A ver, más cosas. Más cosas, venga. Vamos, tienes que ayudar a mamá. Este es para Chloe. Esto para papá. Para la papá. A poner en la mesa, Chloe. Llévaselo a papá. Llévaselo. Venga, mamá te va a dar más cosas. Más cosas. Vamos, mamá. A ver. Chloe, ayúdame. Este, ponte de pie, que tardas menos. De pie, ponte de pie. A ver, de pie, que si no lo puedes, mi amor. Ponte de pie. De pie, venga, arriba. Dás a papá. Tócame menos. ¿Lo das? Venga, más cerca. Y este para papá. Gracias. Oh, gracias. La cucharita para Chloe. Y esto para papá. Venga, a llevarla a su sitio, porfa. Gracias. ¿Me lo das? Por favor. Por favor. Más cosas. Gracias. Muy bien, bebé. Esto para Chloe. Agua, ¿quieres agua? Estás un poco dormida. ¿Qué? Venga, mi ítulo fuera. Que si no, no hay quien coma aquí. Venga, fuera, mi ítulo fuera. Comida lista, o sea, mirad qué pinta, no sabéis cómo huele esto. Y por aquí el caldo para luego hacer sopa, aunque me voy a echar ahora un vasito porque tiene una pinta este caldo. Ha salido buen color. Y ya habéis visto lo que lleva, no hay menos. Ahora vamos a comer. Tienes que soplar porque quema. Sopla, pero un poco más, sopla un poco más, anda. No lo tires, no lo tires, ponlo en su sitio. Aquí. Y tu cucharita, toma. ¿Qué empiezas por la carne? Quema, te he dicho. Te da igual, ¿no? O un tenedor, no sé qué te traigo mejor. Un tenedor, creo que se va a apañar mejor. Toma este, anda. Mejor. Toma, este. A ver, ¿cómo lo coges? Así. Venga. ¿Te ayudo? Mira, un garbancito. Sopla. Sopla un poco, Chloe. Madre mía. Eso es jamón. Mastícalo bien. A ver si se come esto. No tan feliz. Ya lo habéis oído. Tiene buena pinta, ¿eh? Está rico, ¿eh? Chloe, vamos a lavarnos los dientes, mi amor, que nos vamos corriendo, pitando, que nos cierran. Tenemos que ir lo que decía. Por aquí vengo a coger unos paquetes y ya hacer compra en el Mercadona. A ver, perdonad. Porque hoy, es tardísimo, son las 4 y algo. Tenemos cena con amigos en casa por primera vez desde que estamos aquí. Vienen a conocer nuestra casa. No es porque nosotros no hayamos insistido mucho antes, sino que pues unas cosas u otras no podían. Y tenemos cena en casa. Entonces también quería dejar un poco. Bueno, luego me tocará limpiar baños, que no me ha dado tiempo. Y bueno, eso no sé ni qué estoy diciendo. Nos vamos corriendo. Esta chica ahora la encanta lavarse los dientes con este mini cepillo. No le ha hecho pasta de dientes ni nada, pero ella ya ha cogido su hábito. Toma, ha venido. Toma, esto venía. Venga, hazlo bien, ¿eh? Muy bien, Chloe, a ver qué bien lo haces. ¿Cómo lo haces? Ah, muy bien. No me cierres la puerta. Me las voy a lavar yo también. Bueno, eso. Vámonos. Nos vamos corriendo. No grabamos porque si no pierdo un montón de tiempo con el móvil. Ahora...
salimos en el coche. ¡Ah! ¿Qué hemos encontrado? ¿Quieres llevar tu mochila? ¿Hemos encontrado un mapache? ¿En el ascensor? Te dejo al piano, dejé en ese y yo voy al otro. ¡Ah! A ver, que son casi las 5 y no llegamos a por los paquetes. Tú, tú, tú. Cuidado que se va a abrir la puerta. Quita, quita de, quita la mano. Creo que no. Upa, aquí. Así. Venga, vamos. Qué bien, vamos con un montón de cosas y la niña se pasea sola. Me parezco al malo de Walking Dead. Walking Dead. No, porque llevas botas. Porque lleva chupa. Cinturón. Me falta el bate. No, toma, si coges la de la rana ya no lo pareces. Oye tú, princesita, eres monísima. Eres monísima. Uy, que me asustas. Que me asustas. Hala, vamos al coche, bebé. Venga. Así la vida es más fácil. Que ella sola, además, es súper obediente. Ay, que luego no se me olvide, todas tengo la mano. Enseñaros que ayer descubrió con los cascos sale música. Y se quedó flipando. Luego os la enseño porque es que la cara no tenía desperdicio. Vamos, bebé, que no ves nada, pobrecita. Ven. Ven por aquí, que te doy la linterna, anda. Bueno, ya en el coche más organizados, lo que solemos hacer, bueno, ya lo sabéis de sobra, es a estas horas, salvo que tengamos que hacer algún recado como hoy, es ir al monte con los perros antes de que se haga de noche, pero bueno, luego le sacaremos o le sacarán a Tan por ahí, por cerca de casa y ya está. Lo dicho, vamos a recoger unos paquetes. ¡Hala, ese cómo ha entrado! A hacer algo de compra, que así nos llevan en la rotonda. Y a ver en qué consiste esta tarde. Por cierto, antes de que se me olvide, luego al cerrar el vídeo, me acabo de acordar, así que os lo cuento ya. Este va a ser el último vlog del año. Bueno, a lo mejor hay uno último, ultimísimo. Este va a ser el penúltimo, porque luego para Nochevieja o así, pues habrá otro. Pero la semana que viene, estad atentos, el día 1 empezamos Vlogmas, que esto es un vídeo diario durante el mes de diciembre hasta el día 24 de diciembre, hasta Nochebuena. Así que estad muy atentos. Estoy súper contenta de que Chloe haya echado a andar. O sea, es que tengo una felicidad encima. Siento una libertad y siento que ella se ha vuelto como de repente en dos días súper independiente. Va por casa, viene, pero es muy consciente. No, no, de momento no se mete en líos. La verdad es que estoy feliz. Hemos estado en el parque, el primer día de parque, con ella sin agarrarla el dedito. Y ya estaba ella andando por el parque, que eso antes no lo hacía. Ella sola gateando, por ejemplo. Y estoy súper feliz. Las 5:30 y aquí estamos, atascados en la frontera. Ya, bebé, no sé si llegan algún día. Por fin, bueno, por fin no. O sea, después de casi una hora o así de coche, desde que hemos salido de casa, la que había en la frontera. Solo se nos ocurre a nosotros intentar salir un viernes a las 6 de la tarde. Total, ¿qué ha pasado? Que según hemos cruzó la frontera, hemos visto que para arriba había un atasco increíble, tampoco nos daba tiempo a llegar a por los paquetes, entonces hemos cruzado la frontera y hemos vuelto a entrar y ahora vamos por aquí en un centro comercial de Andorra. Vamos a hacer compra aquí porque no nos da tiempo ni ir a por los paquetes, ya cerraban, y hacer algo de compra rápida para esta noche porque a las 8 hemos quedado para cenar, son las 6, tenemos que ir a casa, sacar los perros, recoger un poco, fatal, fatal todo. Y mi niña está un poco mosca por ir en el coche. Pobrecita mía. Vamos a coger algo de merendar y unos gusanitos. Vamos, mi amor. Ella colabora. Ven. Vamos al ascensor, corazón. ¿Qué habrás comido que te has manchado? Ven, que ya viene papá. Vamos. Chloe. Coge Natán, la coge en brazos. Digo, Natán, ya la puedes dejar en el suelo. Ya anda. Y encima ayuda. Es maravilloso esto. Tenemos una manita más. Una manita más tenemos. Bueno, media. Venga, levanta. Vamos. Madre mía. La comprita de la noche. Vale, compra guardada. Natán se ha ido con los perros. Estaba limpiando un baño y voy al siguiente. Y lleva Chloe mucho rato en silencio. Oh my god. ¿Alguna puerta más sin abrir, señora? ¿Estás con el maquillaje? No, no, no. Dime que no te has pintado. Bueno, eso es sucio de que haya venido comiendo en el coche. No, 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 no. Esto es cuando está mamá. Sabía yo que algo iba a pasar. Ay, bueno, voy a limpiar este baño corriendo. Me cambié porque me estaba asfixiando corriendo. Voy a limpiar esto un poco corriendo. Nena, a guardar. Sí, hombre, el pintalabios también, lo que nos faltaba. Ese no. Mamá no te lo deja, lo sabes. Sí, claro, el dedito eso, mira cómo está. ¿Por qué estará así eso?
Ya, se acabó. Este papel no te lo deja. Mira, te has manchado más. Se acabó, Chloe, se acabó. Te lo deja cuando estoy contigo. Venga, a cerrar. Guarda todo esto que has liado. Madre mía. Bueno, ahora sí, estamos esperando, preparando... Bueno, Chloe y Natalia han empezado a hacer pizza. Por favor, no mancharse mucho. Esto, tengo aquí una tortilla. Y por aquí he puesto la mesa. Hoy es muy informal porque es noche de pizza, con lo cual no iba a poner muchos más floripondios. Voy a poner algún platito y poco más. Así que creo que voy a dejar por aquí este vlog. Siento... A sentar, estoy cansada. Siento no haber podido hacer la rutina de noche normal de todos los días, el... como una tarde en casa más normalita, más sencilla, de sacar a los perros, volver, jugar con la niña un rato, baño, cena, y a las 9 está dormida. Ahora son las 9 y está a punto de cenar. Pero bueno, están discutiendo con ella. Es viernes, prefiestas navideñas, inauguramos nuestro piso con gente. Entonces, bueno, que eso, siento que haya sido una tarde un poco más extraña, creo que he grabado poco, pero por la mañana he grabado bastante. No sé cómo saldrá este vídeo, pero espero que os guste este nuevo formato, que haré otra vez cuando tenga 18 meses. Así como con sus avances y demás. Lo podía haber hecho mucho antes, pero se me ha ocurrido ahora. Total, que nos vemos el jueves, es día 1, pues el jueves, o el día 1, sí, creo que es el jueves. Día 1 de diciembre nos volvemos a ver por aquí. Así que nada, me despido de este vídeo. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos pronto. ¡Chao!